Hagas lo que hagas, hazlo también para que vuelvan y además traigan a sus amigos. Walt Disney. Hola amigos de YouTube, soy Ali Morales, especialista en servicio al cliente y en esta oportunidad traigo un maravilloso video en relación a los mandamientos para prestar un excelente servicio al cliente. Espero que el desarrollo de este video sea de su completo agrado. Por favor, suscríbete a mi canal y comparte mis videos. Dale like a los videos para que me ayudes a obtener recursos por parte de YouTube. Ok amigos, el primer mandamiento es rapidez. Recuerda que el tiempo de llamadas, el average handle time, es fundamental en los call centers. Entre más rápido atiendas a un cliente, mejor te va a ti en las métricas que te exige la empresa y el cliente a su vez se va a sentir bien atendido por la velocidad con que le diste solución a su requerimiento. Mandamiento número 2. Actitud positiva. Recuerda que la energía la siente el cliente en el transcurso de la llamada. Por favor, refleja una energía positiva. Demuéstrale al cliente que estás ahí para darle solución a su requerimiento. Mandamiento número 3. Colaboración. El cliente se contacta con nosotros porque necesita que le ayudemos, que le colaboremos con la solución de un problema, tiene algún inconveniente. Estamos para darle soporte, para darle ayuda. Por favor, atiende el requerimiento del cliente. Mandamiento número 4, precisión. Nunca le brindes a un cliente información que no corresponda con la realidad. Mandamiento número 5, cortesía. Un agente del servicio al cliente amable y cortés se merece definitivamente el cielo. Mandamiento número 6, iniciativa. Bríndele al cliente otras alternativas de solución. Mandamiento número 7, atención. Escucha al cliente, escucha cuál es el motivo de su llamada, déjalo que hable y así vas a entender fácilmente cuál es el motivo de su llamada. Mandamiento número 8, conocimiento. Recuerda que aprender es la clave para el mejoramiento continuo. Además de eso, da poder dentro de la organización. Recuerda que un cliente cuando se contacta con la empresa y el agente que lo está atendiendo le brinda una información fluida, es porque la gente se siente confiado en lo que está diciendo y además el cliente se va a sentir seguro de la información y la solución que la gente le está brindando. Bien amigos, ya para finalizar quiero dejarles en claro que la aplicación de cada uno de estos mandamientos depende de la personalidad de cada agente. Yo recomiendo aplicarlos todos o en su gran mayoría porque tengo la plena convicción de que se va a manejar la llamada exitosamente. Gracias por compartir este video. Les agradezco que se suscriban a mi canal de YouTube para yo poder salir adelante con mi proyecto. También una información adicional, si ustedes quieren hacerme un aporte, lo pueden hacer a través de la aplicación de Nequi. Ahora les voy a dejar mi número de teléfono. La aplicación de Nequi solamente requiere el número de teléfono en Colombia. Colombia. Aquí les dejo el número de teléfono para que hagan sus aportes. Gracias por ver mi video nuevamente. Estoy muy agradecido de antemano. Que tengan una feliz semana.